Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Cobopetarrazú. Hoy tendremos un programa muy especial sobre los 60 años de esta gran cooperativa. Vamos a hablar y conocer un poco de la historia de cuatro de los fundadores de Cobopetarrazú. Pero antes de eso, vamos a ver algunas de las fotos que nos remontan a ese importante tiempo. En esa primera foto, hace 60 años, 228 productores de café fundaron Cobopetarrazú. Hoy, gracias al esfuerzo de cada uno de ellos y a sus sucesores, hemos logrado grandes metas. Actualmente, somos cerca de 5.000 asociados trabajando para mejorar la calidad de vida y generar impacto en nuestras comunidades. En esta segunda foto vemos que en 1962 Cobopetarrazú realizó la apertura del comisariato, realizando la venta de productos de primera necesidad. Hoy en día la cooperativa cuenta con 4 supermercados y una bodega mayorista al servicio de todos nuestros asociados, colaboradores y comunidad. En 1966 se inscribe la marca Pastora Tarrazú. Desde ese momento se convirtió en nuestra imagen líder en los mercados internacionales. Este café es seleccionado en el periodo de centro de cosecha con un 100% de frutos maduros y es procesado en el beneficio bajo estrictos estándares de calidad. Hoy en día también lo comercializamos en el mercado nacional como café tostado y molido. En esta otra foto vemos que en 1969 Cobopetarrazú empieza a implementar nuevos negocios con el fin de satisfacer las necesidades de los asociados y la comunidad. La bomba de gasolina fue la primera en la zona de Los Santos y estaba ubicada al costado sur del comisariato. Hoy en día mantenemos el servicio para todos nuestros clientes y comunidad. La quinta foto nos remonta a 1976, donde Cobopetarrazú construye el nuevo edificio para el supermercado y las oficinas administrativas. Hoy mantenemos este mismo edificio, la atención a nuestros asociados y clientes. Poco a poco la cooperativa ha ido creciendo e implementando otros servicios comerciales en Bajo San Juan. Y bien, después de ver esta línea del tiempo y conocer un poco cómo fue el proceso de inicios de esta gran cooperativa, vamos a conocer la historia de uno de estos fundadores. Se trata de Baudilio Solano Mora. Veamos. Era don Falo Saures, que era el que había el negocio, el del banco. Y el banco tenía el beneficio. Y querían venderlo para que lo hiciera el cantón de San Marcos. Y empezaron a trabajar la gente y ya hicieron junta y se vinieron a los pueblos a buscar a ver quién se metía. Pero la gente tenía miedo. Al menos mi tata fue uno que dice, yo no pago esa plata. Soy de la cooperativa. Sí. Así que la hacen, yo me meto y pago lo que sea, pero hasta que la hago. Antes no, entonces yo, ya me llamaron a mí y me dijeron que si yo trabajaba en la junta. Les dije, pues yo no sé casi nada, pero ya ahí. Una cosa es trabajar y otra es no servir. Digo, yo trabajo, más aprendo. Poner 250 pesos cada de bolsa de nosotros para comprar beneficios. Calcule usted, 250 pesos. Estamos, 700 mil pesos pagamos al contado. Pero me llamaron que iban a hacer un recibidor en San Antonio, que yo no podría hacerlo. Y le digo, y ahí, pues yo lo hago. Le digo, lo que pasa es que yo nunca había visto hacer un recibidor. Y hablé con él y me dice, pues siendo así, vaya, búsquelo. Fui, saqué la madera, la traje para ir para el servidor. Hicimos el servidor y no ganamos un solo 5. Lo hemos hecho. Entre otros compañeros me ayudó. Y el hombre no le cobró ni un 5 tampoco. Yo vi, es que yo no conocía ver una chanqueadora. ¿Qué va a conocer yo si
si yo no conocía nada. Si es que esto hace 64 años de esto. Y resulta que llego yo cuando veo una rueda dando vueltas, ¿sí? Una rueda del alto de uno, mucho más alta, con el fondo como este. Y la rueda daba vueltas donde no queda cazuela. Y iba majando el café se iba yendo por el lado, se iba yendo el redondo, cambia en el centro. Y pasaba ahí y lo chupaba. Así se llevaba los días y las semanas enteras. Y aquel pelotón de café, que en ese tiempo no había café, casi nada. Y ya empezaron a sacarle el café, ya sacadito, y lo echaban en un caño y venía a salir a larguísimo, a otra pila. Y había que sacarlo a pala y regalo en el patio y empezar con las escobas para allá y para acá. Hacer los lomillos. Los llavos que sigan comemos siempre lo más legal que se pueda y lo más rígido que se pueda. Que no le dé vergüenza a uno pararse y decir, bueno, esto y esto, ¿cómo es la cosa? Bueno, y después de conocer la historia de este fundador de Coopetarrazú, hacemos nuestra primera pausa comercial. Pero les recuerdo que se queden con nosotros porque todavía tenemos la historia de 3 fundadores más. ¡60 años celebrando a papá! Primer premio, una pantalla de 43 pulgadas. Segundo premio, una orden de compra de 75 mil. Tercer premio, una hidrolavadora. Cuarto premio, una orden de compra de 50 mil. Quinto premio, un parlante portátil. Participe en la troja, la cope y la carreta, el arbolito y bodega mayorista. Cope Tarrazú, 60 años cosechando juntos. Ok, ingeniero, esta es la lista de materiales que necesitamos para la construcción. ¿Dónde los vamos a comprar? En las ferreterías de Coopetarrazú tenemos todo para la construcción, siempre con muy buenos precios, marcas de calidad y nos esmeramos en la atención de nuestros clientes, que juntos cada día hagamos crecer nuestra comunidad. Somos Coopetarrazú, solidaria y sostenible. Somos su cooperativa. Coopetarrazú Veterinaria, Nutrición. Variedad de alimentos de calidad, salud, vacunación, castración y limpieza de dientes para mascotas, belleza, peluquería canina, accesorios y mucho más. Visítenos en el Bajo San Juan, San Marcos de Tarrazú. Para consultas o reservar su espacio al 2546-8600-8866-2677 o al 8672-3123. Somos Cope Tarrazú Veterinaria. Continuamos con más de Coopetarrazú hoy. Estamos conociendo un poco de la historia de algunos de los fundadores de esta gran cooperativa. Ahora vamos a ver la historia de don Amado Mena. A mí siempre me ha gustado desde que estaba en la casa, todavía nuevo, siempre me gustaba la cuestión del cooperativismo, porque yo diría que si yo le digo a usted que no sé, pero siempre me llamaba la atención ser cooperativismo, ¿sí? Que nosotros empezamos a trabajar, pues siempre trabajamos en otras cosas, pero siempre si los ponemos a analizar, el café ha sido el de todo. Para aquí, para estos 3 cantones, ya hay. Usted ve que aquí no hay ganaderías grandes ni nada, sino que es nada más el café. Y ya si uno trataba de sembrar algunas cositas como maíz, frijoles y todo eso, pues era para la casa y tal vez vender una cajuelilla, sí. Pero el café era el que los mantenía. Ya yo digo que en todo sentido siempre ha sido el que los ha mantenido, sí.
hubo gente muy valiente y empezaron a formar como una cooperativa y se formó la cooperativa. ¿Sí? Claro que cuando eso era, no habían caminos casi. De aquí a San Marcos había que ir a pie porque no había transporte de nada. Los que estuvimos en eso ya eran tal vez unas 3 fanaguitas de café lo que se entregaban. El primer año que se formó la cooperativa se recibieron 8,000 fanegas de café. Ya era mucho. Y de ahí empezó a subir y a llegar socios también. Pero los socios llegaban y por algo no les gustaba. El socio que llegaba y al momento se iban, no, como que no les gustaba la cooperativa. Al tiempo volvían otra vuelta. Y los que estuvimos desde un principio nunca los hemos apartado de cooperación. Hasta allá pegábamos nosotros. Para entregar el café. Bueno, ya cuando Copetarazú se formó, ya se hicieron, ustedes saben, un recibidor que es donde llega el café. Ya se hicieron unos recibidores por ahí arriba, ya era más fácil. Todas las que trabajan ahí en Copetarazú, pues yo las he estimado y las he estimado toda la vida, porque yo, para mí siempre han sido excelentes personas, porque así lo es. Yo diría que para mí nunca he llegado a Copetarazú y ha habido alguna muchacha, un de los que trabajan ahí, peones, que para mí haya sido hacerme como una broma de alguna cosa, nada. Por eso yo le digo, yo la familia de Copetarazú la estimo como estimar la familia mía. Para todo el personal de Copetarazú me le dice así, que siempre los he estimado hasta el fin de mi vida. Que de ahí, el día que yo me vaya, tal vez algún recuerdo ha de quedar. Yo a todo el asociado o el socio que es socio, pues que sigan adelante, que nunca aquello llegue a fracasar. Porque si Copetarazú fracasara, yo diría que fracasan casi la mayor, los 3 cantones que hay, porque así lo es. ¿Sí? ¿Sí? Un saludo para todos los asociados. Después de ver parte de la historia y de todas las anécdotas que nos contaba don Amado Mena, vamos a partir y a hablar también de otro de estos fundadores, y se trata de don Hernán García Barrantes. Así que conozcamos parte de esta linda historia. Vea, nosotros estábamos en manos de dos empresas privadas, ¿verdad?, que eran los Umaña y creo que era la Meseta, los que estaban en ese tiempo, y ellos abarcaban todo el café que había, y el Banco Nacional era muy poquito con lo que recibía. Entonces vinieron unos personeros y entonces comenzaron a hacer unas reuniones, que yo me acuerdo todavía de varios de ellos, de los que fundaron, los que hicieron los primeros cursos allá en la Escuela de San Marcos para fundar la Copetarazú. En esos tiempos era lo principal, y sigue siendo lo principal, porque en tal resumo, en la zona de Los Santos, el café es el que ha mandado todo el tiempo. O sea, hemos vivido del café. Y fue la mano derecha mía mientras estuve yo en los cafetales. Yo tenía cafetalitos y la mano derecha era la Copetarazú, pero por los personajes que habían ahí, ¿no? En este momento yo no sé quiénes estarán. Cuando eso estaba don José María Zúñiga, que fue como mi padre, y Eladio Barrantes, que fue el primer gerente, era tío y padrino mío. Ya esos fallecieron hace tiempos, ¿verdad? Y así es que ya después me quedé sin café, y entonces ya dejamos eso. Compró la finca en la cooperativa y le costó
150 mil colones, donde estaba una casita del Banco Nacional y todo, bueno, baratísimo, pero no había plata. Y entonces a los asociados primeros que llegamos ahí, nos quitaban 10 colones por fanega entregada para cancelar esa cuenta. Y así fue como se canceló la compra de la Cupetarazú en ese tiempo. Lo que valía, ¿va? Y claro, que era una cosa muy pequeña. Ahora veo, eso ahí es un monstruo completo, ¿verdad? Pero en ese tiempo la plata valía mucho y era muy barato, demasiado barato. 150 mil pesos costó todo. Todo aquel lote, todo lo que hay acá llenado ahí. Tenía un lotecito pequeñito y resulta que lo había comprado muy barato y cómo es la cosa. Y yo contaba una historia bonita ahí. Estaba Don Otto Jao, no sé si lo conocerá, era el que andaba haciendo las operaciones para darle a los asociados la práctica para que trabajaran. Y yo tenía lote, pero muy pequeñito. Y tuve que agarrarme de una mentira piadosa. Una mentira piadosa. Me dice Otto, era muy deportista, era muy sapricista y yo era muy liguista. Entonces, hicimos una charla ahí y ya al rato me dice, bueno, hey, pero a lo que vinimos, me dice el caramba. Y le digo, sí. Pero yo antes me había comunicado con los dueños de los cafetales que habían y ellos no tenían que hacer ninguna operación en la cooperativa y eran socios. Entonces digo, bueno, aquí está la mentira mía. Entonces me dice, ¿y esto por dónde va? En los linderos. Le digo, no, esto va como allá por donde están aquellos palos de guava, allá abajo. No jodas, es mucho. Me dice, es mucho eso. Y era que la prenda era por 1,000 colones. Y yo si no mentía, no me lo daban. ¿Ves? Entonces yo tuve que mentir piadosamente porque si no, no me daban la plata. Eran 500 maticas de café que tenía sembradas. Y fíjate que ese año valió a 1,500 la fanega. Y entonces cuando yo cogí la cosecha que seguía, yo le cogí 12 fanegas de café a las 500 maticas de café. ¿Y qué pasó? Se vino este año a 3,500 pesos la fanega. Así la pagaron. Entonces yo decía, bueno, y si me hubiera hecho esta mentira, a mí no me hubieran dado. No. Vea, la empresa de más poder que hay en la zona de Los Santos. Está la Cope Santa María, que se fundó como 8 días después de nosotros. Y después vino Copeleco, que fue un fracaso. Pero para mí, la principal ha sido Copetarazú. Porque ha sido una empresa que ha ayudado a muchísima gente. Y realmente, yo me acuerdo que cuando estaba don José María Zúñiga, que era creo el segundo gerente, ese hombre era un hombre bondadoso completamente. Y entonces yo y un montón de compañeros socios llegábamos donde don José María a llorarle y decirle que no teníamos cómo vivir. Y él no sé cómo hacía. Y a todos nos daba una partecita de plata para que trabajáramos nosotros. Que sigan igual como están, que están trabajando por una empresa de mucha fama y mucho poder. Y que se sientan bien dentro de la empresa. Han hecho cosas muy buenas. Yo he oído críticas de que la Cooperativa era para café y ahora sí ha hecho unos negocios y no sé qué. Les digo yo, gracias que la COPE puede hacer eso. Mucha gente lo ha criticado porque era para café nada más. Y la empresa ha comprado fincas y un montón de cosas, pero las ha podido comprar y las ha comprado baratísimas. Y con estas dos maravillosas historias de estos dos fundadores de Cooperazú, hacemos nuestra segunda pausa comercial, pero ya regresamos con más de Cooperazú hoy en este programa especial de 60 años.
El mundo nos presenta grandes retos. Pero cada mañana es una nueva oportunidad para apoyar a todos los que nos necesitan. Seguimos trabajando y produciendo para que los alimentos lleguen a sus comunidades. Desde nuestros supermercados seguimos trabajando para que a ustedes no les falte nada. Esto tiene que pasar. Pero nosotros no podemos parar. Por el bien de todos nuestros asociados, clientes y comunidad en general. Gracias, Copetarrazú, por proveernos de lo necesario en esta época de incertidumbre. Gracias por asegurar la alimentación de nuestros niños y niñas en los centros educativos. Gracias por continuar en este programa especial de los 60 años de Coop Petarrazú, en su programa Coop Petarrazú Hoy. Como lo decíamos anteriormente, estamos conociendo la historia de esta gran cooperativa en la voz de varios fundadores y ahora nos toca el turno de conocer a Juan Ramón Solís y la historia que nos va a contar de esta cooperativa. Está la cooperativa, era del banco. El que recibió café ahí fue del banco, pero recibía poquillos. El que recibía la mayor parte del café eran los Umaña, y fueron los que pagaron mejor. Los Umaña se llevaron hasta el que compró, don Alberto Chavarría, compró. Le compró al banco la de Santa María. Pero qué va. Los marienses bajamos con el café de Santa María para donde los Umaña, porque los Umaña pagaron mejor. Esa gente vendía mejor. Eladio fue casi el promotor que hiciera esa cooperativa. Ese hombre sí fue don Jorge Ruiz. Oiga, si fue sobresaliente mi suegro que después de que se formó la cooperativa aquí, fue el primer. Ah, sí. Y se lo llevó para todo Centroamérica. Padre le ayudó a hacer esta cooperativa de caficultores. Los que no saben, los confesaban. No, un vacilón eso. Esa cooperativa, güey, costó, ¿qué? 300 mil pesos. Fue el valor de la cooperativa. Pero de ahí hubo que sacar la plata al mismo banco para ir. Y mucha gente decía que no se metían a la cooperativa porque lo que querían era llevarse la plata. Nadie sabía de cooperativas. Y ya se fue arrimando la gente, vio que si era bueno. Entonces la gente fue llegando. Pero costó mucho hacerla. Y ahí don Jorge Ruiz vino y nos dio casi un año de estudio. Entonces tenía que caminar bien esa cooperativa porque se controlaba mucho.
tenía control bueno, buenísimo. No porque yo estuviera ahí trabajando ahí, no, pero muy celosa la gente. Pero antes valía muy poco. 50 pesos valía la fanega. Anteriormente, mi papá sembraba mejor maíz. El maíz valía a 200 pesos la fanega. Y el café valía a 50. Subió a 100. Cuando yo compré el primer pedacillo, valía 200 pesos. Y pegué la lotería de 100 tobis porque subió a 400. Y sin abono. Si antes se trabajaba sin abono, yo hacía gaveta tapada para no meter café. Y nada de abono, yo no eché nada que una abonada. Cuando dejé, les di a los, repartí todo y ya está. Porque pensaba que era que eso era robarle la plata al agricultor y que vamos. Y ese ya se fundó. Ya enseguida hasta pusieron el negocillo para los asociados, decía que era, y el que no tenía plata iba a sacar, entonces le dan a uno, uno iba y compraba, yo compré el diario muchos años ahí, llenaba el saquillo, un saco de diario, y con café iba pagando, un negocillo pequeñillo. Ya no sé qué es eso. Ahora después hizo grandísimo. No, no. Antes era nada más que un recibecillo y no. Y tuvo que poner maquinarias y de todo porque secadoras, había que subir el café arriba. A mí me quitó el lado y yo le ayudaba el lado y me dice, venga, tiene que me ayudar porque hoy. Mañana tenemos que entregar tanto de café y no tenemos listo y hay que subirlo y echarlo a las secadoras y las secadoras están arriba. Entonces, con Chango estoy, Chango Salazar, era peón de ahí y estuvimos jalando sacos de café por la escalera para arriba. Subir hasta arriba. Asociados no. Casi no cooperan, me parece a mí. ¿Ah? Cuesta hasta que lleguen a una reunión. Y antes no, eso se llenaba. Y ayudaban mucho porque, sí, muchos. Eran muchas cabezas pensando. Bueno, y con don Juan Ramón cerramos estas cuatro historias que nos contaron estos fundadores. Esperamos que ustedes en casita hayan aprendido bastante de esta cooperativa y que también se hayan identificado con la historia de cada uno de ellos. Con esto llegamos al final de este programa, agradeciéndole siempre su compañía. Recuerde que nos vemos de hoy en 8 con más información aquí en Coopetarrazú Hoy. Buenas noches.